¿Qué problemática? Venga aquí para que le cuente a ella. Sí, a ella. So I'd like to invite Doña Sheila to come and begin the sharing with you what this community has been experiencing. Pues sí, este problema que tuvimos, ¿verdad?, del huracán Eta y Iota, pues fue lamentable para nosotros. So this problem that we have due to the two hurricanes was very lamentable for us. Porque el poco cultivo que nosotros podíamos tener, lo teníamos en esta parte, en esta área de acá. Y esta área fue la más afectada porque es ahí donde el río devastó todo. So the few cultivations that we have was right here on this side by the river, but with the hurricanes it was just a disaster for our cultivation. Un promedio de 2 manzanas de cultivo fue arrasado, las viviendas de como 10 compañeros fueron devastadas. So at least 2 manzanas of land that was cultivated was just erased, and 10 houses of the families too were destroyed. Un domingo en la mañana iba muy contento al bosque, iba a traer unos encargos para los niñitos pobres. A esforzarse, a subir aquí arriba, a ver las calamidades que hay aquí, las tristezas, pero estamos contentos y los seguimos esperando y seguimos esperándolos a ustedes, porque Dios a mí me ha dado una bendición y me ha dado una luz. Hijo, no desmayes, que ahí te va a llegar tu bendición. ¿Eh? Entonces, así tenemos que ser todos, luchar y pedirle al Señor que Dios está conmigo. No hay que aflojar. La única manera que nosotros y nosotras tenemos para salvarnos es en solidaridad uno al otro. Aquí en esta comunidad tenemos que esforzarnos ustedes para vivir en solidaridad o no salimos adelante. Entonces, mientras escuchamos la canción, nos vamos viendo las caras con parecer el cierre y mirándonos a los ojos. Yo no te dejo solo. Dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, cómo ser alimento que se hacía por dentro que trae la paz. Dime cómo ser paz, dime cómo ser paz. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el hablar. Dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, cómo ser para otros en cada momento alimento y mano. Dime cómo ser paz. Y entonces aquí estaban vacías y decidimos hacer la carbonera, ¿verdad? Entonces aquí está la hojaraca que se recoge, ¿no? Toda esta hojaraca que solo la hemos echado sin revolverle nada, porque la estamos colectando nada más. Que Rosita muy poco robó, y tú ya sabes que hay que robar bastante para que así no haya declaraciones. El alcalde de allá del paraíso dijo parte en su declaración. Ya cuando Orlando le venían los billetes, de su amigo echaron. Orlando le dice a su hermano, ay hermano, no suelte la sopa. Tiene expulsado de la isla de San Vicente las comunidades negras.
the communities, the African Honduran communities were expelled from San Vicente Island and landed here. Hoy hay más de 35 comunidades a lo largo de la costa hondureña, Guatemala y Belice. And we have about 35 communities on the coast of Honduras, Guatemala and Belize. Y son como, conocidas como las comunidades garífunas. And they are known as the garífuna communities. Presidente en el año 2020. César became the interim president of the organization when his five friends, co-workers were kidnapped. Tenemos un grupo que se llama Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de Cruz. So we have a committee that's defending the land of, ¿cómo se llama? Aquí. Triunfo de la Cruz. Of this place, Triunfo de la Cruz. ¿Verdad? A través de nuestra lucha, pues hemos logrado ganar una demanda internacional. So in our struggles, we have been successful in making an international demand. Bueno, que todavía aún el Estado pues está anuente. Hace 5 años le ganamos la demanda al Estado, pues, que tuvimos que viajar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. So as we heard, the Honduran government was judged successfully by this community, by the International Human Rights Court in Costa Rica. Nosotros más que nadie queremos que se sepa la verdad y que haya una que se aplique el debido proceso en el caso nuestro. La fuerza que ustedes están generando afuera, la solidaridad nos ayuda a nosotros para demostrar a nosotros nuestra inocencia. Y todo ha estado muy bien en el caso de la salud nuestra que hemos sufrido, pero es parte de la lucha que estamos aquí, que no la escogimos. Lo escogieron otros contra nosotros, pero el río y el agua, el río que genera el agua es nuestra opción de vida y les pedimos no desmayar, les pedimos que se mantengan unidos. Cualquier diferencia entre compañeros se debe arreglar dialogando como siempre lo hemos hecho y que no tenemos un enemigo en común, el enemigo en común nuestro es la avaricia de la oligarquía hondureña internacional que nos está dañando el río, que es la vida nuestra. Así es de que le echamos la unidad y agradecemos públicamente a la gente que ha tenido solidaridad con nosotros, tanto nacional como internacional. Entre pueblos, los pueblos somos hermanos y debemos de protegerlos entre nosotros. Muchas gracias. You protect the river, you protect the water for your children and for a future of the generation. Y mil gracias que Dios les concede la libertad tan pronto para que ustedes estén reunidos con sus familias haciendo la lucha para seguir un gran trabajo que ustedes han realizado y van a seguir realizando. May God give you freedom soon for you to continue doing the great work you have been doing. Con ustedes. Yesterday, we were able to visit 7 of the 8 who've been incarcerated from protecting their water. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar con 7 de los 8 prisioneros que están detenidos por su protección del agua. We were able to stand with our sisters as they received news of their family members. Y estuvimos aquí con nuestras hermanas cuando ellas recibieron las noticias de sus queridos. We are praying that the prisoners of the Guapino 8 will be free and that the criminalization will stop for the defense of their water. Estamos orando que se liberan los prisioneros, los 8 prisioneros, y que ellos puedan seguir defendiendo el agua fuera de la prisión.
We also walk in solidarity with the people of Guapinol who demand the end of the concession of the mining permit. Y también hacemos solidaridad con el pueblo de Guapinol que está exigiendo el fin de la concesión de a la minería. As well as the annulment of the contract for the mining corporation and the cancellation of the environmental license, because we know that this was all a product of corruption. Y además la anulación de del contrato de la empresa minería y también la cancelación de la licencia ambiental, porque sabemos que todo eso fue un acto de corrupción y de poder. Buenas tardes, soy Scott Wright, vivo en las afueras de Washington, D.C. Muchas gracias. Comunidad, compañeros de la delegación, les ofrecemos esta familia como familias luchadoras. Les ofrecemos la comunidad en general simbolizada en estas familias. Recíbanlas y sigan siendo solidarios con ellas y con nosotros. Un aplauso fuerte para esta familia. Para nosotras siempre es una alegría recibir amigos y amigas que comparten con nosotras un mismo sueño. Las compañeras han arreglado allí una mandala o un altar en el suelo. Thank you.
amor y poco robo. Y tú ya sabes que hay que robar bastante para que así no haya declaraciones. El alcalde de allá del paraíso dijo parte en su declaración, ya cuando Orlando le venían los billetes. Para invitarnos a compartir este espacio con todos ustedes. Thank you so much for inviting us and letting us share this space with all of you. Nosotros estamos aquí para aprender y caminar con las comunidades que ya entienden la fuerza de esta conexión con la tierra. We're here to learn and walk hand in hand with all of you to understand the nature of the relationship that you all have with this earth. Que Rosita muy poco robó. Y tú ya sabes que hay que robar bastante para que así no haya. A veces no nos queda de otra. Ah, sí. Y de allá en la milpa. Finalmente. Dijo parte en su declaración. Ya cuando la noche venía a ¡vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Berta no murió! ¡Se multiplicó! ¡Vive el Copín! ¡Viva! ¡Vive el pueblo Lenca! ¡Viva! ¡Vive la Chotal! ¡Viva! ¡Viva la Milpa! ¡Viva! ¡Viva! Identifícate con nosotros, Señor, Señor y Dios. Identifícate con nosotros. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de fortalecer nuestra esperanza. En medio de tantas oscuridades que hay en nuestro país, tu luz está sembrada hoy en este encuentro. Tiene tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, la casita, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.